Hola, aficionados del Toluca. Antes de empezar el vídeo, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita. Hoy les traemos noticias sobre el deseo de Leo Fernández y su situación entre Toluca y Peñarol. El Toluca está planeando y organizando su equipo para la pretemporada del torneo Apertura 2024. Están evaluando el futuro de varios jugadores que regresan al club a mediados de año. Ya han confirmado que Brian Samudio y Rodríguez volverán al equipo después de estar prestados en Necaxa donde jugaron el último año. Estos jugadores vienen con experiencia y ritmo competitivo, lo cual es positivo para Toluca en el próximo torneo. Sin embargo, aún no se ha decidido qué pasará con otro jugador importante, Leo Fernández. El mediocampista ofensivo uruguayo, que está jugando en Peñarol, termina su préstamo en junio. Fernández ha tenido un gran desempeño en Peñarol y quiere quedarse en Uruguay. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló recientemente sobre esta situación. Contó que tuvo una conversación con Fernández, quien expresó su deseo de quedarse en Uruguay debido a su comodidad y buen rendimiento en Peñarol. Para resolver esta situación, Fernández viajó a México para hablar con el presidente de Toluca sobre su futuro. Ruglio también planea ir a México pronto para negociar directamente con la directiva de Toluca. Ruglio se reunirá con Arturo Pérez Redondo, presidente de Toluca, el primero de junio. Ambos asistirán a la final de la Conca Champions entre Pachuca y Columbus Crew en el Estadio Hidalgo lo que será una buena oportunidad para discutir el futuro de Fernández. Durante esta reunión, Ruglio y Pérez Redondo analizarán las opciones y tomarán una decisión informada. Peñarol quiere extender el préstamo de Fernández hasta el 31 de diciembre, permitiéndole seguir jugando en Uruguay, donde se siente a gusto. Toluca deberá decidir si esta extensión les conviene o si prefieren que Fernández regrese al equipo para el torneo Apertura 2024. La decisión final dependerá de varios factores, como las necesidades de Toluca, los deseos de Fernández y los acuerdos entre ambos clubes. Resolver esta situación será importante para Toluca, Peñarol y el propio Leo Fernández, quien espera seguir desarrollando su carrera en el mejor ambiente posible. Eso es todo por hoy. No olvides comentar, dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para más información. Hasta la próxima.